Le voy a pedir permiso, en principio a mi bandera y después a mi guitarra. Y también le voy a pedir permiso a la musa inspiradora. Yo soy el Nacho Calandria, ex alumno egresado de la escuela primaria número 223 José Antonio Broche en el año 1978 en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Y mi verdadero nombre es Ramón Ignacio González Moreira. Y hoy me puse una corbata para que me encuentre bien y poder homenajear a Yolanda de Perren. Amada directora, a mi escuelita de barrio, vuelvo a pulsar mi guitarra para sembrar este adagio. Por usted, doña Yolanda, y tal vez por desagravio, quiero pedirle disculpa por mi escaso diccionario. Vuelvo a pedirle disculpa por mi escaso diccionario. Cuando tomaba distancia para ingresar a la clase, éramos dulces palomas con incipiente plumaje. Algunos con mucho frío, otros con muy poco llante, como yo, celebrábamos la patria con su rico chocolate. Celebrábamos la patria con su rico chocolate. Por doña Rosa de San, maestra de cuarto grado, por Totó, por la Ceballo que tanto nos enseñaron. Selmira, René, doña Alcira. Y por Amanda Morales, que me inició en el bailando con el lindo Pericón, con rancheras y algún gato. Y vuelvo a usted, directora, porque me trató tan bien, sin ponerme en penitencia, o tal vez un santiamén. Alguna vez me lo merecía. Si se enojaba su voz, era firme y con criterio, aún retumba en mis oídos. Por favor, hagan silencio. En nombre de las maestras, alumnos y escuela Broche, y sin hacer un reproche, te digo en esta canción, sos Yolanda de Perren, alma pura. Para usted, querida directora, y aprovechando que se aproxima el Día de la Bandera, vuelvo a pedirle respeto y permiso a nuestra bandera. Y saludo a todos los que escuchen este video, deseándoles un feliz Día de la Bandera. Y en homenaje a ella, esta filmación casera para poder digamos, estar juntos en este Día de la Patria. Y como me enseñó usted, Yolanda Pascual de Perren, ¡viva la patria!